Y hay información que surge desde el ámbito del plan agropecuario, del ámbito de las carpetas verdes, y según este relevamiento, las empresas ganaderas, tanto de ciclo completo como de cría, mejoraron su desempeño en este ejercicio, hablamos del ejercicio 2012-2013. Según informó el ingeniero agrónomo Carlos Molina, las empresas ganaderas obtuvieron mejores resultados a partir de la mejora en la productividad y no por una mejora en los precios. En las empresas de ciclo completo, la producción de carne vacuna aumentó un 13% con una producción promedio de 96 kilos por hectárea. En tanto, los valores que recibieron los productores por su hacienda aumentaron promedialmente un 3.5% con una menor tasa de crecimiento respecto a años anteriores. Por otra parte, en los establecimientos criadores, sobre todo lo que tiene que ver con la productividad vacuna, llegó a los 104 kilos por hectárea, lo que significó también un incremento del 11% respecto al ejercicio pasado. En tanto, el precio promedio para la carne vacuna por hectárea se ubicó en el dólar con 97 centavos, incrementándose un 1.5% respecto al ejercicio 2011-2012. Compartimos ahora la entrevista con el ingeniero agrónomo y máster también en ciencia, Carlos Molina. Hemos presentado los resultados del monitoreo en este ejercicio, este último ejercicio cerrado, 2012-2013. 13 años de realizar este trabajo lleva el plan agropecuario, de analizar información de predios, ganaderos. Y en este ejercicio en particular, podemos decir que fue un ejercicio nuevamente de crecimiento de los resultados de estos predios. Crece la productividad, es decir, estos productores logran producir más kilos de carne por hectárea, entre 10 y 15% más que el año pasado, lo que sin duda es un crecimiento realmente importante, ayudados por el clima, pero ayudados solamente por el clima. Los que tomaron las decisiones, los que manejan el predio son los productores, no es el clima en este caso. También los precios de las haciendas vacunas continuaron creciendo, como venía ocurriendo en los años anteriores, aunque a menor ritmo. En este ejercicio, comparado con el ejercicio pasado, los precios de las haciendas vacunas crecieron entre 1,5% y 3%, cuando nos tenían acostumbrados a crecimientos de 8, 10, 12% respecto de los años anteriores. Pero bueno, en este ejercicio se tendieron a estabilizarse los precios de las haciendas vacunas. Los precios de los ovinos descendieron en forma más o menos importante, entre 20 y 40% dependiendo de la categoría. Los precios de las lanas descendieron entre 20 y 25, 27% dependiendo de la finura y del acondicionamiento, lo que afectó sin duda fuertemente a predios con un énfasis ovino importante, que nos vamos a referir a ellos en forma directa. Pero en general los ciclo completo, como los vacunos, los criadores vacunos aumentaron la productividad, aumentaron el ingreso entre 15 y 17% para llegar a los ciclo completo a más de $90 de ingreso por hectárea y los criadores 75 dólares de ingreso de capital por hectárea, a pesar de que los costos continuaron creciendo. Los costos crecieron entre 5 y 10%. En este ejercicio respecto al año anterior, hablar de 100, $110 para estos productores de costos por hectárea es algo normal. Los costos presentan prácticamente sin interrupciones 12 años de crecimiento, pero a pesar de ese crecimiento de los costos, debido al crecimiento de la productividad, por una fuerte aplicación de tecnologías de proceso, por un fuerte control de los procesos productivos, por adecuados y profundos niveles de intervención en los predios, los productores lograron mejores resultados. En este ejercicio, el destaque es que los mejores resultados se basan en más productividad y no en más precio. Una mención particular, decía, deberíamos de hacer con aquellos productores con un énfasis ovino importante en sus predios. Ya lo habíamos proyectado nosotros en el mes de febrero. Estos productores que vienen de un resultado 11-12 muy bueno, en el entorno de 150, 170 y hasta $200 de ingreso por hectárea, en este ejercicio sufren un retroceso importante del ingreso de capital y también del ingreso neto debido a la caída que decíamos del precio de la lana y del precio de los lanares, caída que oscila entre el 28 y el 40% dependiendo del predio, caída bien importante,
que a pesar del crecimiento en la productividad que estos productores logran, tanto en la productividad vacuna como en la productividad del lanar, estos predios con relación lanar-vacuno mayor a 4, pierden ingreso, cae ese porcentaje entre 27 y 40% el ingreso, pero igualmente, debido a que venían de un año muy, muy destacado, como también ya lo mencionábamos, el ingreso se encuentra entre 45 y 70 dólares, lo que no es un ingreso menor para nada, pero sí es un ingreso menor respecto al año anterior por la caída de los precios. Por tanto, un ejercicio que para estos productores monitoreados por el plan se puede resumir como un ejercicio nuevamente de crecimiento en moneda corriente de los resultados, del dinero que quedó para los productores, con una situación particular de aquellos productores con un énfasis ovino en sus establecimientos importantes, que pierden ingreso respecto al ejercicio anterior.